Hola, soy Samja y el día de hoy continuaremos con una historia que tiene lugar con el video anterior. Así que si no lo has visto, te invito a verlo. Créeme, no te arrepentirás. Así estarás al tanto de todo lo que ha pasado hasta ahora. Hemos recuperado la base, la cual hemos expandido, y todo esto lo vamos a hacer habitable, evidentemente. Chao, chao. Eh, y en el episodio anterior eso fue lo que hicimos, recuperamos la base de los parásitos, que de hecho ya se había ido el parásito adaptado, ahorita mismo es de noche y no sé si haya algunos parásitos aquí afuera, quién sabe. Yo creo que sí, pero lo mejor sería no salir a ver. Probablemente acabemos en mal estado, yo qué sé, situaciones críticas, de hecho, ahí hay un enderman. Asimilado para acabarla de amolar. Por eso mismo debemos de tener mucho cuidado ya en la noche e incluso en el día. Porque esos parásitos ya no desaparecen. Se la pasan ahí. Y si ahorita mismo intentamos matar a ese compa. Que eh, probablemente sí lo hagamos. Nos va a traer a todos sus... Todos sus primos, ¿no? Eh, ok, sonidos raros de Minecraft. Y en sí eso es lo que hemos estado haciendo. Que también planeamos... Eh, lo que planeamos es esto, miren. Llegar a una de estas zonas de aquí, que en esta parte de aquí tenemos un spawn, una especie de spawn, y creo que es el más cercano de todos los que tenemos, porque si no tendríamos que ir hasta acá y pues no. Aunque sería en línea recta, ¿eh? Todo esto de aquí sería, sería en línea recta, solo que no sé cuántos bloques tardarían en llegar hasta acá. Y aquí es más peligroso porque sí, habría más posibilidades de tener experiencia, pero. También aparecerían más parásitos y, pues, no, no conviene. Así que lo mejor será ir hasta acá. Que podríamos hacer un camino un tanto extraño, ¿eh? Podríamos ir recto justamente de aquí y después para acá. Y aún tengo mis dudas con ese caballo. Ese caballo de ahí, yo supongo, que así como mi perrito, si me acerco a ellos, va a poner este efecto. Creo yo, eh, esta vez si no vi los comentarios anteriores, si es que se pueden curar. Sinceramente, no tengo ni la menor idea. Pero es algo que intentaremos, yo supongo, encontrando el oro suficiente, que creo que no tenemos. A ver, y creo que ya tengo todo, ya, ¿verdad? Ahora, dicho esto, vamos a cambiar todas las paredes por este tipo de piedra: los ladrillos de piedra. Que según yo, por default, son los bloques que no pueden romper como tal los parásitos. Pero si usan ataques especiales o si es un parásito todavía peor, si sí, lo lograrán. Y pues no, tampoco se trata de eso. A ver, ahí está, ya tenemos todo esto de aquí. Y esto es lo que vamos a poner. Con esto. Y quería decirles algo muy importante. Eh, voy a salir estos días. Así que voy a dejar los videos subidos, así que si notan que no están tan editados como otras veces o tienen muchos cortes, es simplemente por eso. <laughs> así que bueno, ya es costumbre, ¿no? De que haga ese tipo de cosas, pero bueno. Quitamos este de aquí, ahí está, y después quitamos estos dos. A ver, esto por aquí. Y ahora ponemos todo esto, que es lo que nos falta. ¡Plan! Bueno, la meta de hoy, ¿cuál será? Yo creo que terminar de poner las paredes, que no va a ser tan complicado. Eh, solo tendríamos que esperar a que se termine de cocinar todo eso. Y comenzaremos con la construcción de acá arriba, que va a ser el invernadero, porque necesitamos la comida, sí o sí. Escuché algo muy extraño. ¿Es mi imaginación o no? si ¿Sí se escucha bien el audio? Porque ahorita vi como que se saturó y no tengo ni idea si se vaya a escuchar bien. Esperemos que sí se escuche bien.

8, aquí es donde me falló. 9, 10. Y 11. Esto basta acá. Miren, de hecho, pues aprovechando, pues terminamos de expandir esto, yo creo. Eh, a ver, momento. Todavía está el Enderman, yo creo, ahí. Lo que no entiendo es si se va a quedar allá afuera. O se va a meter a la cueva como la otra vez. Que esta vez sí podríamos intentar matarlo. De una manera un poco más eficiente. ¿Cómo lo vamos a matar? Oh, amigos míos. De tantos consejos que he visto. Creo que lo más óptimo sería pegarle en las piernas. Porque así como los endermans no se teletransportan. Y así ya no traerían a sus amigos. Eh, pues a molestar, ¿no? Porque sinceramente luego traen demasiados y es muy... Muy X de eso. A ver esto por aquí. Ah, aquí está y vamos a terminar de colocar las antorchas para que no aparezca ningún parásito que no deseemos adentro del refugio. Y ahora supongo yo ya está bien esto, ¿no? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y tendrían que ser 11 para acá, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12. 12 aquí, ¿por qué? Porque vamos a poner la mesa de crafteo y todo ese efecto. En sí ya quedó esto. Vamos a agarrar todo esto. Y yo creo ahorita comenzaríamos con la construcción de... ¿A poco ya era todo? Ah, no, aquí está esto. La construcción de lo que sería el futuro invernadero. Que llevamos posponiendo eso desde tiempos inmemorables y yo supongo que ya es hora de trabajar en ello. Y esta vez no creo que algún parásito nos vaya a detener. Sinceramente no lo creo posible. Eh, a ver, vamos a quitar este de aquí. Quitamos esto. Esto. Terminamos de poner este muro. Dejamos cocinando más piedra. Y empezamos ahora sí. A ver. Esto por aquí. Y el techo también se va a cambiar. Exactamente, el techo también se va a cambiar. Pero eso con el tiempo. Esto lo quitamos. Ponemos eh, esto aquí por lo mientras. Y continuamos con todo lo de aquí. Todo sea por la seguridad de la base. Que de hecho yo creo que en algún punto vamos a tener que... Adelante de este bloque, o bueno, a detrás de este muro, poner todo de obsidiana. Ya con eso sería un poco más difícil que nos ataquen, vaya, los, los parásitos. Quitamos esto. Y ahí está, ya tenemos los dos muros, solo faltaría ese de allá y este de acá. Pero si los quito ahorita, me voy a quedar sin piedra y así ya no podré hacer la construcción que tengo planeada. Vamos a poner todo esto por aquí. Y ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos todo lo que va aquí, ¿no? 7. Creo que son 8, ¿no? Con 8 la armamos. Ahí van 8. Y 8. Esto por aquí, esto por aquí. Y ahora sí que sí. Vamos a terminar la construcción. O más bien vamos a comenzar la construcción de esto de acá. Que también necesitamos árboles, vaya. No tengo árboles. Voy a dejar esto por aquí. Este lo dejamos aquí. La pala yo creo también la dejamos. Y me voy a llevar el escudo. Me llevo el escudo. ¿Qué más nos falta? Ladrillos de piedra. Me llevo los ladrillos de piedra. Dejamos toda la grava. Uy, oh, tengo un buen de grava. Eso podría ser útil. Rich Gravel. Grava del rico. Ok. A ver. Esto lo dejamos. ¿Qué más necesitamos aquí? Creo que nada, ¿verdad? De aquí tal vez los paneles, pero ahorita no. Y efectivamente, nos falta un hacha. Hacha al cual vamos a hacer. Eh, ok, no sé qué pasó ahí. Ya tenemos el hacha y debemos de ocuparnos de algo muy importante. ¿Qué es eso importante? Debemos de darle cuello a aquel enderman que se encuentra en la parte de afuera. ¿Cómo vamos a darle cuello? Eh, rezándole al de arriba. Y esperando a que no nos dé. De... Ah, mira, y está lloviendo. Hombre, ya estamos en invierno. Está nevando. ¿No, hombre, pues. Feliz Navidad. Sigue ahí, ¿no? Exactamente, sigue ahí ese compa. Eh, ¿Cómo lo vamos a matar? Oh, amigos míos. Tengo una idea. Que puede que sea buena. Y puede que no sea tan buena. Así que vamos a dar plan. Con lo que viene. Esto por aquí. Y ahora sí que sí. Eso ven. Creo que está aquí arriba, ¿verdad? Efectivamente se quedó aquí arriba ese compa. Ah. ¡Demonios! ¡Ah, cómo lo voy a hacer! ¡Ah, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea con esto! Fue por otro, ¿eh? Fue por otro. ¿Es en serio que te vas a quedar allá? Eso, ven, 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 ven. ¡Ay, güey, what the fuck! No, la cabeza. La cabeza, ¿dónde se fue la cabeza? No, se fue muy lejos la cabeza. No sé si vean, pero en el mapa la cabeza está hasta acá. Hombre, y empezó a nevar todo, ¿eh? Toda esta zona de aquí está nevando. Oigan, se ve muy bien, ¿eh? A ver, acabamos de matar al Enderman. Pero su cabeza quedó viva. No sé si eso vaya a ser algo muy malo a la larga. Hay que estar atentos. Creo que se ha ido, ¿verdad? Efectivamente se ha ido la cabeza. Así que yo creo que pues podemos continuar, ¿no? Yo creo que voy a tener que darle cuello a ese caballo. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Olvídenlo, acaba de aparecer acá, creo, la cabeza. Ah, no, es un puerquito eh, con parásitos. No se preocupen. Es solo un puerco con parásitos. Sí, es un porco con parasitas. Aquí es donde la vamos a hacer. ¿Cómo la vamos a hacer? El invernadero. Yo creo más o menos a esta altura. Vamos a dejarlo por aquí. Lo mismo de este lado. Y vamos a alzar todos estos bloques. Neta, en serio espero que no salga otro enderman y me meta el susto de mi vida. Oigan, pero estuvo muy rápido. ¿Cómo lo matamos, no? Al parecer ya no tenía tanta vida. O puede que esos endermans que acabamos de matar... El enderman que acabamos de matar... sea uno el cual haya estado molestando desde capítulos anteriores. También puede ser esa otra, ¿eh? Vamos a poner todo esto aquí para proteger los cultivos del frío. Y me va a hacer falta más, efectivamente, me va a hacer falta más este de esto yo creo, ¿eh? ¿Dónde vamos a hacer la puerta? No tengo ni la menor idea. A ver, uno, dos. Uno, dos. Aquí merito vamos a hacer las puertas. Hay que tener cuidado, se está haciendo de noche y sinceramente no quiero toparme a enemigos ahorita. Así que vamos a iluminar todo lo que podamos y nos metemos a continuar con la parte de abajo. Sí, yo creo que eso será lo que haremos. Ahí está. Continuando con la parte de abajo ahora. Necesito hacer más cofres, evidentemente. Vamos a hacer tres. Eh, sí, con tres tenemos. ¿Por qué tres? ¿Y por qué de estos? Porque este lo ponemos aquí, ya tenemos este de aquí. Y este lo ponemos aquí y ya tenemos otro. Y aquí dejamos todo lo que sea piedra. Acá dejamos todo lo que sea caca. Esto por aquí. Dejamos todo esto aquí. Y ahora sí que sí, ya tenemos bastante piedra. Ajá, movemos esto. Y continuamos con. cambiando todo, todo, todo esto de aquí. Que va tomando forma poco a poco. Eso es lo que iba diciendo ya en, desde hace tiempo, ¿no? Poco a poco vamos avanzando y vamos sobreviviendo de mejores maneras, ¿no? Ya vimos cómo poder enfrentar a los Endermans si es que nos, vemos, nos encontramos en la situación de ver a uno. Hay que tratar de no entrar en pánico. Poner un techo de arriba de tres, eh, yo creo sería lo indicado, o fue lo que hicimos. Y a partir de ahí intentar matarlo, porque si vieron no trajo tantos parásitos. Bueno, aparte creo que no había tantos, pero no trajo tantos parásitos como para estar este, molestando. El problema será cuando nos encontremos a parásitos a... El problema será cuando nos encontremos a parásitos adaptados, perdónense me lengua la traba en ocasiones Que aún no sé cómo será que podamos enfrentarlos de una manera óptima y sin temor a morir, vaya. Eh, a ver. Vamos a cambiar todo esto de aquí. Pero así rapidito. No entiendo por qué este bloque tarda en quitar... Tarde en quitarle un poquito más, ¿eh? Escucharon ese ruido extraño. ¿Serán señales que me dicen que esta cueva no es segura? ¿Que me vaya de aquí? Por ahora creo que solo hay uno o dos parásitos por ahí. Dando la vuelta. Esto por aquí. Ahí está. Y ya solamente continuamos. Haciendo esto. Que de hecho. Aún nos encontramos en la fase número 3, ¿no? Creo yo. No sé si cuando instalé el mod se haya reseteado o algo así. Según yo tengo entendido, no puede pasar eso. A ver, vamos a ver. ¿En qué fase nos encontramos? No sé si... Está allá arriba el reloj. Ah, ok, ok. Subiría ahorita. Pero... Hay uno que otro parásito. Ahí hay uno, aquí hay otro. Hasta acá hay otro, acá hay otro. Acá hay otro, acá hay otro. Oiga, no, si están lejos, eh. Están un poquito lejos los parásitos. Eso es algo bueno. Es algo muy bueno. A ver, solo nos falta ya este muro. Y después vamos a rellenar, yo creo, el suelo con. ¿Cómo se llama este material? Con madera. De esta oscura. Y bueno, intentar buscar oro para curar al perrito. Hacemos esa prueba primero. Intentamos curar al perrito. Y si es que no se puede, le vamos a dar cuello. ¿Pero por qué cuello? Pues no sé, es que no sé, siento feo darle cuello al perrito. Solo véanlo. Pobrecito, está pensando en lo que hizo. Está pensando en su hermanito, el cual fue asesinado por parásitos. Pobrecito. El lobo está triste. En fin, eh, continuemos con lo que estábamos haciendo. Creo que solo nos falta cocinar más. <laughs> Pobre lobo, en serio... Saben, da mucho miedo que se quede mirando solo una dirección, ¿no? Es como, oye, estoy viendo literalmente un fantasma o algo así. O algo que va a aparecer aquí adelante. O me voy a transformar en un parásito muy, muy poderoso. Sinceramente da miedo. Ah, ok. Ya casi tenemos todo el stack. Esto por aquí. Esto aquí. Esto por aquí. Esto lo quitamos. Este ya acabó. Y ya solo faltan estos de aquí. Ya son poquitos. Esto por aquí y solo faltan estos dos, ¿no? Sí, solo falta este y el otro. Esto aquí, esto aquí. Y ahora sí, terminemos de poner el muro que creo que es lo que falta ya. Y a lo mejor ya hacemos expansiones, ¿no? Todavía falta hacer el camino, el cual va a ir hasta allá uh, en dirección. A lo que sería nuestra granja de experiencia para poder encartar las armas. Para poder encantar las armas. Perdonen, se me sale lo ruso a veces. Y no digo bien las palabras. Momento ruso. A ver esto por aquí. Ahí está. Ya quedaron todos los muros, ahora solo falta poner el techo igual de este mismo material. Y bueno, eso creo que ya va a ser un poquito más sencillo. ¿Cuánto llevamos de video? Llevamos 20 minutos, ya casi termina el episodio. Yo creo unos cuantos minutos más y terminamos. Yo creo... Tendría que ir por el reloj para ver en qué fase me encuentro. De paso quiero ver si hay algo. Ah, es un esqueleto. Eso es un esqueleto normal. What? Amigo mío, es un esqueleto normal. Hombre, pues Parásito solo había uno ahí, creo. Esto de aquí lo voy a tapar porque me da mala espina, mal rollo. Sé que se ve feo, pero... Ignoren eso, ya sé que se ve feo. Sí, este de aquí era un esqueleto, what the fuck. Y de este lado creo que hay otras cosas, pero bueno. Ah, bueno. Mejor así, ¿no? A ver. Creo que aquí tenemos el reloj. No. ¿Dónde está el reloj? Aquí está el reloj. Efectivamente, nos encontramos en la fase número 3. ¿No se supone que deberían de aparecer más parásitos de lo normal? Pues no, fíjense. Creo que por el momento estamos a salvo y podemos continuar construyendo con la faz de la noche, yo creo, ¿eh? No entiendo por qué no salen tantos parásitos. O oh, no sé si se deba al frío. Aunque eso no tendría nada que ver, sinceramente. No tendría nada que ver. Dejamos esto por aquí arriba. Y agarramos yo creo tantito roble de este. Y comenzaremos a construir la parte de arriba. Sí, efectivamente no hay no hay enemigos. No hay enemigos. Bueno, pues aprovechemos mientras se pueda construir, ¿no? Hay que aprovechar ahorita. Sí, porque ahí sigue el esqueleto, ¿no? Creo que aquí abajo está el esqueleto. Y de este lado es donde estaba el puerco, ese parásito. Pero ya no lo veo. No tengo ni idea qué se deba, sinceramente. Toda esta parte de aquí creo que tenemos que quitarla y poner una especie de muro. No sé si también quede con el vidrio. Que de hecho, uh, creo que la regué, ¿saben? <laughs> Efectivamente, creo que la regué. Esto hubiera quedado mejor así, miren. <laughs> hubiera quedado mucho mejor y un poco más protegido, ¿no? Esto por aquí. Y en la parte de arriba también llevará de esto. Bueno, pues yo creo que terminamos con el invernadero. Y terminamos el episodio de hoy también. Estaba viendo a ver si parecía el parásito o algo así, pero no, creo que sí es el esqueleto que está ahí. Ahora, vamos a quitar todo esto de aquí. ¡Uy! Oh, 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 me espantó, Dios. Es un lobito normal. Bueno, cosas de la vida, ¿no? Un lobo se enoja, le da en su madre a un este esqueleto. Y. ¿Eh? Cosas de la vida. Esto por aquí. Y continuemos nosotros con lo nuestro. Que hay que tener mucho cuidado con los Endermans que lleguen a salir, ¿no? Que espero no salga ninguno ahorita. Si sale una ahorita, si sí estoy muerto. Esto por aquí. Amigo mío, aquí hay otro quiste. Hombre, pues tremendo los quistes, eh. Esto aquí. Ahora solo faltaría todo lo de aquí. Debería de tapar este hueco. Sinceramente, estos momentos son los que más miedo dan, ¿no creen? Podemos estar tranquilamente aquí comentando el video, disfrutando, construyendo, y de la nada va a salir eh, algo muy, muy tenebroso, probablemente o no, o quién sabe. A veces no suele ser así, ¿no? Pero cuando pasa, pues pasa. Y cuando pasa, pues te da un infarto que casi. Se te va, se te va ahí, ¿no? A ver, cómo haremos esto, el techo. El techo debe de quedar de una manera un tanto bonita. Miren, ya dejó de nevar. Eso me alegra. Y tenemos que ir allá a donde está el, ¿cómo se llama? La esa especie de casa. A ver, cómo haremos esto. Las plantas van a necesitar de luz, así que necesitamos poner el vidrio. Yo creo que haremos esto. Uno, dos. Uno, dos. Eh, ok, este no va. Aquí va a ir otra vez dos. Y bueno, ya con esto yo creo. Ya con este yo creo. Efectivamente, y todo esto lo vamos a rellenar así. Ah, para que se vea algo. Algo estético, ¿no? Algo bonito. Así chulo. Esto por aquí, este árbol lo vamos a tener que quitar. Y ya no tengo vidrio, necesitamos más vidrio. Bueno, pues ahora vamos a tener que ir por vidrio. Por vidrio lindo. Llevo la pala, no llevo la pala. Vamos por la pala. La pala, la pala. ¿Dónde está? Aquí la tengo. Si sí tengo la pala, entonces, ¿por qué? Ok. Dejamos esto. Dejamos el reloj este. Y. Pues nada, yo creo que. Pues primero por la pala, ¿no? Me voy a llevar el pico. Digo, el hacha. Dejamos el martillo por si las dudas. Y me voy a llevar esto también. Sí, 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 sí. Ahora sí que sí, vamos. Y yo creo lo mejor sería salir por este lado. Y por acá estoy notando, efectivamente es un creeper. No es nada malo, creo que los parásitos se están tomando un descanso ahorita. Así que aprovechemos el bug. Y vamos a conseguir un poco de agua. Y pues también un poco de esto de aquí. Que creo que de ahí lo voy a tomar. Por aquí no hay parásitos ni nada. Ah, andamos bien entonces. Todo todo va normal por ahora. Nos llevamos esto. Ok, ¿qué fue eso de ahí? vieron eso ah, como que había una persona no había una persona fue mi imaginación poder cada día más esquizofrénico bueno, yo creo que es normal volverse esquizofrénico con el tiempo no va a llegar un momento en el que vamos a alucinar vamos a pensar que tenemos incluso una relación y todo eso ya saben lo normalito me llevo esto. Todo esto de aquí. Y ahora. Eh, creo que no voy a poder salir, ¿verdad? Sí, por aquí salgo. Bueno, es que. Ah. Ahora sí. Eh, no tengo bloque. Ah, es que no quiero gastar ese bloque. A ver, gastemos este bloquecito de aquí. Subimos. Y necesitamos más. Allá tenemos más. Estoy seguro de que por aquí había visto algo, ¿eh? No sé exactamente qué fue, pero había visto algo. A ver, esto no lo llevamos. Eso no. Hacemos esto y yo creo que ya con esta arena que tengamos de aquí ya va a ser suficiente. Epa, a ver, tapamos esto de aquí y bueno, así es como se va otro episodio que creo ya llegando a casa vamos a terminar el episodio de hoy y mañana. Ahora sí, por fin podremos terminar lo que es el, el, la parte de cultivos, ¿no? Y yo creo que empezaríamos también con el camino hacia la granja de experiencia, la que tenemos planeado hacer. Y ya con eso, tendríamos casi el 100% de las cosas que necesitamos. Eh, bueno, eh, tapamos esto. Para sobrevivir en este mundo. Que según yo ya no puede ser más difícil de lo que ya está. Tenemos esto. Y ahora sí que sí, vamos para la casa de regreso. Esto por acá. Y efectivamente. Acaba de sonar algo muy feo. Eh, solo falta cocinar y poner todo eso, ¿ok? Pero yo creo que eso ya será en el siguiente episodio, el cual tendrá lugar. Mañana. Así que espero que estés pasando un bonito enero, un bonito, pues inicio de año y que te hayan traído algo los Reyes. Que según yo hoy es día de Reyes y si no te trajeron nada, pues yo te traigo un video muy hermoso. Así que espero que te haya gustado el episodio de hoy. Dale like, comenta, suscríbete y compártelo con tus amigos si es que te agradó el video de hoy. No encontramos, yo creo, para poner la miniatura hoy del video, ¿verdad? Eh, ya veré de dónde saco miniatura porque no ha sucedido nada extravagante en estos videos. Pero bueno, sin más que Decir, nos vemos el día de mañana. Linda noche, duerman bien y bye.